soy Loreto Borges, tengo 24 años, soy parte de los artistas de JN Música y bueno, ahora los invito a conocerme un poquito más y a la vez que conozcan mi música. Espero les guste. Siempre todo de mí, siempre protegí. La experiencia de filmar los acústicos fue muy grata, fue muy entretenida, ya que JN Música es un grupo muy unido y todos nos ayudamos en todo aspecto. Y bueno, sentirme sumergida de nuevo en lo que es la música, grabar, escuchar que todos los músicos están tan compenetrados, que todos estamos sintiendo lo mismo, yo tanto al cantar como ellos al tocar, es una sensación exquisita, o sea que yo no la siento con nada más en mi vida. O sea, yo canto y en ese momento lo único que estoy pensando y me sumerjo en eso, y fue increíble para mí grabar los acústicos. Que no te dará jamás lo que te he dado ya. Bueno, en el acústico yo grabé dos canciones. La primera, que es mi primer single, que se llama Ahora te toca a ti. Es una historia que me identifica mucho, porque en algún momento quizás lo sentí así. Pero también es muy interesante cómo culmina la canción, ya que se puede decir que eso es como lo que yo estoy viendo actualmente, ya como desligada de ese sentimiento que alguna vez tuve. No dudaré, no caeré en tu... Bueno, mi gente, los dejo invitadísimos a que escuchen mis acústicos. Este es el punto de partida, porque se vienen muchísimas sorpresas más. Siempre todo de mí, siempre protegí nuestro amor. Cada madrugada te acaricié, siempre disfruté tu calor. ¿Cómo es posible que teniéndolo todo alguien pueda cometer ese error? ¿Cómo aceptar que tus palabras fueron todo si no sabes cómo decir perdón? Me cambiaste por un nuevo amor que no te dará jamás lo que te da. Sabes bien, nunca sufriré por tu amor. Seguiré adelante, no dudaré, no caeré en tu trampa otra vez. ¿Cómo es posible que teniéndolo todo alguien pueda cometer ese error? ¿Cómo decir perdón? Me cambiaste por un nuevo amor.
entregaba siempre todo de mí. Siempre protegí nuestro amor. Cada madrugada te acaricié. Siempre disfruté tu calor. ¿Cómo es posible que teniéndolo todo alguien pueda cometer ese error? ¿Cómo aceptar que tus palabras fueron todo si no sabes cómo decir perdón?